Los mercados de Zaragoza se preparan para la llegada de la Navidad. En el mercado central provisional, gracias al taller del campo a la mesa, los más pequeños han podido descubrir los secretos que esconden los alimentos a través de la ciencia. Hoy aquí lo que estamos haciendo es hablar sobre la alimentación con los niños, las intolerancias a la alimentación y las diferentes formas de conservación. Hemos hecho una actividad que ha sido, para que ellos puedan verlo mejor, un experimento al vacío, con globos, con agua y demás, bueno, para que vean un poco en qué consiste la conservación a pequeña escala. En el mercado de San Vicente de Paúl se dinamizan las compras con actividades lúdico-deportivas, organizando un taller de ejercicios de gimnasia para gente de todas las edades y un desayuno de fruta saludable para recuperar energía. Pues sobre todo para gente mayor, bueno, para todos los públicos, pero sobre todo para gente mayor, pues actividad física, que se lo pasen bien, que disfruten, que se rían y que salgan de casa y también conozcan más gente, hagan deporte. Nos pasamos un rato y salimos de la monotonía de estar en casa y hacer las cosas de casa. Muy bien. Está promovido por el ayuntamiento, es algo que es muy beneficioso y naturalmente me parece pues adecuado para quien tiene tiempo y puede hacerlo. Además, el mercado de San Vicente de Paúl ha iniciado ya la campaña de Navidad repartiendo flores de Pascua entre sus clientes, la planta característica de estas fechas tan señaladas. Pues es una idea buena porque por lo menos hace que la gente se anime un poquillo más a comprar y todas estas cosas. Y como son plantas además que son para poder preparar una comida más agradable, pues sí, me parece una buena idea. El ambiente navideño se respira ya en los mercados zaragozanos y los clientes comienzan a hacer sus compras navideñas para configurar los menús especiales de estas fiestas.